Que lo tiran. Que tiren, que tiren. Casi pierdo el coche nada más empezar. Bastante cauta la gente delante. Soy la única. Empieza a ver esto que está muy, muy, muy lejos. Gerardo Troz. Se abren huecos. ¿Qué? Que se abren huecos. Que se abran, que se abran. A ver, yo quiero amarillas, pero esto es lo que hay. Los cuatro primeros van bastante rápido. El quinto está haciendo tapón. Santos ya se empieza a poner nervioso, tío, que va tan cerca, tío. No hay necesidad, eh. O sea, claro, es que no sepa que va tan cerca mío, tío, no, sí. No, pero viene levantando, Neki, no quiere pasarse. Vale, 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 por eso, que si estamos jugando a la amarilla, estamos jugando a la amarilla. Sí, se pegó ahí, pero hay que ir lejos. Y yo voy levantando también, yo voy con calma. El problema es que estamos pillando a los de adelante y tampoco quiero. Como hace Santos, estoy entrenando en carrera. Buah, vaya pasada mi tiro de oro. Todavía no he cogido bien la entrada, tío, no sé cuál es. Yo estoy gastando 1.24. Because the car is too tight in the center to actually get a good clean pass. Uno fuera. Sigue, se incorpora bien. Va por dentro, tío. Ok. Vale, ya se incorpora. Ok, there, Nick. Uno, uno, se va. Adam Bulls, se mete otra vez. Madre mía. Hey, I figured out how to do it. Voy a dejar las redes. Vale. How? You have no idea how terrifying it is. Es peligrosísimo, le ponía poquito que le toque y se te va el coche. Ya, ya. Si voy con los brazos ya.
festival solo sin tráfico, fíjate en la trazada negra. Yo creo que la que es como la que tiene goma, yo creo que es la buena. No puedo creer que no haya ninguna amarilla, tío. Ha sido un milagro el momento que no había luz. Hay mucha promotoria aquí. De Grodd va subiendo. De lujo. Y los tres primeros van a perder. No me acabamos de terminar las paradas en ver. Joder. Voy a intentar, ¿eh? ¿Van a intentar el qué, cabrón? ¿Qué dice este capullo? ¿Qué vas a intentar el qué? ¿Qué vas a intentar el qué? Vuelta 17. Amarilla. Oh, come on. ¿El qué dices que querías intentar, Santos? Si me quieres pasar, me lo dices y te dejo pasar, ¿eh? A mí no me toque los huevos. Hijo puta, cabrón. No sé. ¿Por qué te cortas, Kurt? Open. Estuve viendo que la tecnología es que bajar a cuarta y dejar el coche que se vaya solo. ¿Por qué es más cerrada? Sí, hay que meterlo solo, así como el NASCAR. Hay que dejarlo que se meta solo el coche. Porque si le das un golpe de gas y sales todo con mucha velocidad, se va al muro. Te vas al muro, sí. 48, 58, 12 litros vamos a meter. Entran todos. Me dice, lo voy a intentar. Tonto polla. ¿Quién, Santos? ¡El Santos! Para reírse, pero tío. Dicho, pero si lo has dicho desde el principio que pasara, si querías. Ya. Me dice, lo voy a intentar. Digo, pero ¿qué vas a intentar? Qué raro, pego raro. Mira, no lo encontraba yo, ¿quién era? Pero raro. Porque veo que el focus on crisis y no me ha salido. Hey, Robin, hold the brake. Vale, 47, 13 litros. Yo creo que tú los dejaras salir delante, negro. ¿Qué? Yo creo que tú los dejaras salir delante de Vox. No, tío. Parece que la gente medio... Yo qué sé, tío, ya se han matado unos poquitos. 13, 40 menos 13, 27. No, 40 menos 13, sí, 27. Sí, dos muertos. Solo dos, ¿eh? Tres muertos. Tres, vale. Ves, tres ya, yo ya estoy un poquito más tra- ya no es menos 130 ni menos 120. Ahora ya es un menos 70 o por ahí, pues. Ya, ni mueve. No pasa nada, ya menos 70 ya no es un drama. A ver, ¿qué ha pasado? Venga, ya no me lo creo. ¿Qué ha pasado? Al menos se empeoraron. Pero es que, o sea, lleva la amarilla ya que ha salido hace 3 o 4 segundos y se la pega otro. Joder. Ruedas al 95% en 20 vueltas, ¿eh? No se gastan nada, ¿eh? Cada 20 vueltas un 5%, ¿eh? O sea, que en box puedes hacerla de no cambiar ruedas, ¿eh? Si te la estás jugando en las últimas vueltas. ¡Ay, la que ha liado este chico! ¿Tiene el pego raro? No. Dave McLennan. Se matan delante de Neki, creo. Sí, justo fíjate, delante mía. Pero fíjate el Dave McLennan, que están en amarilla. Pero ya hace un rato que están en amarilla, se va al muro, se pone nervioso, se va a ir, pero pierde el coche y claro, viene Green Bay por detrás y se le lleva. Por eso estaba quejando de Green Bay. Es que claro, Gary May se mata, exactamente. Está ya la amarilla y se mata. Pero se mata, pero ha salido la amarilla hace rato. O sea, ese chico, el otro, tenía que haber frenado el coche antes. Que no sé por qué iba así de fuerte. Yo, mira, te decía yo que ni de creo que iba bien.
cuarto ya. No, no, ni de bro. Va, yo todavía no sé ni la traza. A ver, yo voy en quinta y voy muy pastel. O sea, levantando mucho, incluso ya al final iba con un poco de miedo y a veces metía cuarta. O sea, yo no voy. Yo no voy bien. O sea, voy en plan normal. O sea, voy normal. Si libro, libro y ya está. Y si no libro, pues no libro, tío. Y si te callas, Brandon Trost, de una puta vez, podemos correr. Joder. Pesado, tío. Ivonne está saliendo de boxes, ahora ya no es un coche. No, parece que quieren salir atrás, ¿eh? Él y... John Pool... John Piscinas. Sí, el Piscinas. Mira, hasta Gerardo les ha tenido que decir, por favor, callaros. I'd like to caution, but I don't want to be the caution. Joder, cállate ya, Trost, tío, que te reviento. Y eso va primero. Uno se ha quedado parado. Cuidado ahora que esto es recibido de amarilla, llama amarilla. No se baja mucho el ritmo, no sé si se ataca con el muro o algo. A ver, Dylan, tío, si me quieres adelantar... Adelántame, pero no me jodas, tío. Va uno brincando, cuidado, el humo es de brinqueo, eh. Dylan, eres retrasado, tío. Es que eres retrasado, Dylan, tío. Dylan, no tienes cabeza, tío. Amarilla. Tomás, please, Tomás. Madre mía, tío, Dylan. Espera, no me adelantan la recta, tío, me adelantan la curva metiendo en el coche, tío. Mamma mía, tío. Dylan, go the fucking madam. Dylan, get out aquí. Get out aquí. Get out de aquí. Behind you. In your lateral. You are too slow. Pues, pues, Dylan, pues pásame en la recta, tío. Se le come Santos enterito. Yo le he dicho que vale, que Oscar va muy lento. Pues, pues adelántame. ¿Qué problema tienes, tío? Adelántame. Eso es como los que en road te dan luces estando en tu vuelta. Déjame las luces en paz. Adelántame. Claro, adelántame en la recta, tío. Okay, I kind of thought I'd be the only one. Dylan reventado. Claro, tío, yo le estaba marcando todo el rato. Si yo estaba frenando en la curva para que él me pasase, ¿me entendéis? Yo estaba intentando que me adelantase. Estaba todo el rato, tío. Si me quieres adelantar, coge y me adelantas. Si me quieres adelantar, adelántame. Si te estoy dando todas las facilidades, pues espera la curva para adelantarme, tío. Y claro, se va el apron. Cuando se ha metido una curva, se mete en el apron. Es que encima lo hace mal. Tienes que poner los botones para que te dale por la izquierda, por la derecha. Apron, guay. Pues menos. ¿Qué tal, man? Buah, Santos se le come entero. Y otro, dos muertos. Son todos, tres muertos son, mínimo. Hola, chavales, que tengáis suerte. Bueno, Aitor. Venga, Aitor. Que la excusa de que voy muy lento. No sé, no entiendo. 8-18. Y Gerardo, drop to end. Pues ahora ha pasado. Pues ojo, Gerardo, que era de los que más calentitos tenía. Gerardo tiene el directo de al principio de este destino hasta punto de meter el coche a los dos delante un par de veces, que era muy locura. Esto está siendo una locura. A ver, tío, yo al Dylan en la recta ya le marco que me adelante, tío. O sea, porque levanto y no me adelanta, es como si él tiene miedo.
pero no esperes. Y luego en la curva se me echa encima, tío. ¿Qué sentido tiene? O sea, si me vas a adelantar, te estoy dejando toda la recta, tío. De hecho, te he marcado en dos vueltas que me adelantes. Pues sí, coge en la curva y se me tira dos veces en la curva, tío. Y esa ya última, pues yo he levantado y he levantado en el exterior, ¿eh? Y he frenado incluso. Adelanta, ¿Quién es Jennifer Peinado? Bah, ni idea. Ah, Jennifer Peinado es la... Es Rubia Azul. Ah, es que... Ah, claro, es que pone Pastelitos Santos aquí. Ah, es una pava, tío, que ha empezado a venir Racing. Y bueno, está aprendiendo ahora con el Skippy y la Mazda y todo eso. Y suele pasar mucho por el directo de Santos y por... Bueno, por claro, el mío también suele pasar. Es que pone aquí Pastelitos Santos, digo, ¿quién dice esto? Claro. Santos Piloto Pastel. Buah, qué jodido. El uno desaparece. Vuelve. Pues el Son Duhan, que es el que va. Ese lleva un ritmo que te caga. A ver, si ahora Gerardo viene como un Sputnik, tío. Yo la recta. Pues claro, pero tendrá que pasar. Claro, tío. Lo que no quiero es que en la curva. Es que no caben dos coches casi, Javi, tío. Pero mira lo que ha pasado a Dino. El del exterior, o apura mucho si al muro. Si estabas tú marcando el interior y se ha puesto nervioso. Tenía hueco para pasarte por el interior, se ha puesto nervioso, ¿eh? Es que es muy difícil ajustar, ¿eh? Si yendo solo, es difícil llevarlo por la pista. Sí, lo he cogido hace un rato. O sea. Claro, bueno, ya lo has visto, tío. Yo creo que es mejor Talladega, ¿eh? Sí, yo te lo digo, ¿eh? Porque aquí tampoco estás yendo a tener ritmo a tal cual. No, pero por ejemplo, mira, el Nick de Grosso lleva segundo. Son Duhan y Nick de Grosso van vale, muy pues rápido. Si van muy rápido, llevan bien, a ver lo que duran también, ¿eh? Uf. Yo, Nick ha tenido que adelantar más. Gerardo, en box. ¿Me lo marca Gris? Sí, sí, en box. Y Brandon Tross detrás con Jace Statham. Madre mía, lo que me espera. Me voy al lado y les dejo pasar, ¿eh? O sea, Gerardo saliendo de box. Yo no me voy a complicar la vida, Jeffrey Stanton, no me toques los huevos. Vale, y Graham Carroll baja mucho aquí. No sé si hay gente que se ha quedado sin cambiar. No. Vale. Este es bobo, tío, el que tengo aquí. Creo que dos carreras ya, en la semana. Ahora sería muy, muy estirado. Gerardo, pásame por la izquierda, Levanto, ¿eh? Es, tío, ya está, sin problema, ninguno. Mira, los que van muy rápido están haciendo... Exterior. La ovalada. La ovalada, ya lo veo, tío. Pero es complicada, o sea, te vas un milímetro te matas. Ya. Estoy viendo a la peña cómo hace la balada, tío, es la hostia. Brian, did you actually hit the wall or did that just disconnect? No, I hit the wall. Okay, that was terrifying. I didn't want to do that, but I got this one. Es una locura, mente. Gerardo hace esa trazada ahí, la hace perfecta, ¿eh? Trust me, I didn't want to do that. Gerardo, digo que va tercero o cuarto y va metiendo el coche. Está haciendo muy bien. Mira, de brot ahora. Se va a poner primero. ¿O no? ¿O no se han matado primero y segundo? Y
difícil de arrancar. Corremos para arriba. Aquí habrá que llevar una... yo que sé, levantar en un momento dado para que le dé suba al coche y luego bajar sin problemas y cosas de esas. Yo creo que levantar en entrada, cuando el coche se te suba, dar gas para meterlo para adentro. Yo creo, pero con rebufo ya puse otra cosa. Sí, pero bueno, y espérate que me toca adelantar a Ryan Bulls. Está Nacho LDR intentando seguir el ritmo de los tres primeros, está forzando. No se le ha morrido algo. ¿Llegáis al final? No. En teoría no. Vale. Ya solo salir vivo de aquí tiene que ser un puto logro. Sí, esto es una locura. Está de Grodd metiéndole el coche a Duhan. Y Duhan se queda por el exterior. Ojo, Pablo da el muro, pero no sé si tendrá algo. Con el hack rural lo dudo. Mercer, I'm damaged. He came down and took off my sack. Nice job, guys. Halfway next time. Yeah, Mercer, watch out. I'm probably gonna loop it. It's driving awful. Understood. Pretty sure I'm missing half of something. I'm sorry for being so damn cautious, Ryan. I just didn't want one to force it. Okay, what you got beside this? Let's go. And listen. Wow, it's terrifying driving a dangerous car. Wing was fine then. Coche por abajo, un boxer. Ok. Creo que es entrada en verde. No creo porque... No creo por... que no se desgastan casi las ruedas. Pues ahora pega un golpe. Es Iván, venía muy atrás. Mira, ya le voy cogiendo un poco el rollo, a lo de subir y bajar. Es que, por ejemplo, en esta, en la 1-2,
Se puede hacer casi a tope, tío. No hace falta levantar casi. Yo me he fijado que los de arriba había uno que, o sea, en una hacía muy bien y en otra. En la 1-2 se puede muy bien por abajo y en esta, en la 3-4 sí que hay que hacer la levantada, ¿eh? Pues lo digo, sí que la parada en verde. Sí, ¿eh? Pero bueno, es, o sea, tenía 14 segundos del líder. Ojo las ruedas, que ya no creo que permitan mucha tontería. Pero bueno, no te llegas a olvidar, ¿no? Vamos. No, yo cada vez voy mejor, tío. O sea, voy muy bien. O sea, le he pillado un poco el rollo a lo que hay que hacer. Vale. Más o menos me he puesto margen con los de detrás. Los primeros se van a matar en breve, ¿eh? Pero has visto que lucha yo más bonita llevando toda la carga. Es muy loca, pero muy bonita. Claro. Es rarísimo que no se han matado, pero ya 40 veces. Además, el de amarillo ha tocado un muro antes. Sí. Me ha costado al amarillo defender la delantera este muchísimo. Pero parece que tenía mejor ritmo. El otro se defendía por fuera. Bienvenido a la India. Sigue ahí. Blinqueo. Man, I just half a lap longer and I lost the second frame. Uno fuera, aquí. Matthew Mercer. Fuera. Y al muro el tercero al muro. ¿Cuántos planos has tocado? Vale, está cayendo. Thomas Geiser, 2 horas. Geiser. Está cayendo. Matthew Mercer también al tercer casco. Cuidado cuando llegues al... A Drolet, tío. Tengo a Drolet delante. Vale, Geiser tiene el coche reventado, ¿eh? Pues mira, golpe con Tross. ¿Va a salir amarilla? De momento no. Sí, va a salir. Bueno, no sé. ¿Tope? Es que no sé qué quiere hacer, pero sabe cómo tiene el coche y tira bueno. Todo win, tío. Acéptalo. It's in the same place with that other car that's on the floor. I've quite literally got no front Grot, la 1-2 la hace por el medio, la 3-4 muy por arriba.
preparadas en verde. ¿Iba a recuerdo en otros? Sí. Vale. Seguramente tenga el coche tocado, ¿eh? Yo porque tengas cuidado, porque sabes que aunque tenga el coche tocado, no le gusta que le pase ni Cristo. Ya. Se ha cargado uno, sí. When you guys get to me, just go on by, because, yeah. Come on, get right around. Pues igual intento ahorrar, ¿eh? Se ahorro yo, ¿eh? Pues ahorra. Estoy gastando 1.10. 1.10 por 18. Hombre, claro, Javi, no soy el único, tío. Estoy ahora gastando 1.13, me cago en todo. Llego. No hagáis ruido, hay alguien haciendo ruido por ahí, por favor. Wow, Graham so fast, he might actually be leading the race before they all pit. Wow, se ha llevado Gerardo a Nacho LBR. Va a ser amarilla, va a ser amarilla, cuidado, cuidado para arriba. Vale, vale. Oh, come on. I'll leave this one on you. If you want to stay out, we'll stay out. Cuidado que el tío está entrando a la Nacho LBR. Tío, Gerardo. Gerardo, vea. Nacho, mírame la reply, no, ni te he tocado para empezar, y para empezar qué peligro, o sea, ni te he tocado, vale, he pasado que cambiar por el derecha perfectamente. Voy a echar algo de gasolina por si acaso, no me fío, pero creo que llego, Que Gerardo dice que no lo he tocado. No, se lo lleva puesto. Cierto es que al Nacho le derrapa el coche en el curva un poco. Pero se lo lleva puesto. Gerardo dirá lo de siempre, que no sé. ¿Qué va a hacer Nacho? Si ha salido de esto que se... A ver, chavales, una cosa, a ver. 13 por 1.20 o por ahí. ¿Cuánto? 13 por 1.20. Bueno, voy a echar 5 litros, que no pasa nada, tío. Nada, tranqui, Alex. ¿Cuánto? Que no me va a ir la vida. Son 10 litros. Bueno, 10 por 1.20 van a ser 12 litros. O sea, no tendría que echar nada.
visto gas. En el directo de Gerardo no parece que lo toque y 15. No le ha salido contact ni nada. Okay. 15 con algo. 15 con 6. Sí, sí, voy a echar 5, tío, no me cuesta nada. La replay se lo lleva, pues. ¿La replay le da? Sí, en la replay sí, pero en su directo no, no parece. Ya, pero yo es lo que digo, que siempre que alguien, que Gerardo mata a alguien, siempre es netcode. Entonces, según él. Uf, la que está liando. Go, 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 go. Looks like you'll be lining up behind the 16. Okay, espera, voy a coger al 16. Gerardo, tío, se ha doblado hasta Toledo. Lo del netcode te lo estás inventando un poco. Es Pablo, el 16. So we're going green with 90. Que no se estaba ahorrando, ¿verdad? O estaba muy lento ahora. Yep. Es que Gerardo, okay, a Pablo le ha pasado volado y va a hacer un choco con Nacho. Like if everyone wants to rack, like right at green, that'd be great. Vale, quedan 9 vivos, ¿no? 9. Sí, 9, vuelta al líder. Just kidding. Ya dice ahora mismo. Sí. Brandon Torres va a hacer wave around. Joder, no jodas, tío. Pesadilla. Y con el. Y me sale. En la replay no me sale que haya arreglado el alerón delantero. Y Ryan Bowles va a hacer wave around también. Sí. Bueno, la putada es que tengo a Pablo delante. Oye, oh, bueno, Juiz, a Gerardo y tal. Bueno, bueno. Voy a pasar cualquier cosa ahora. Pablo, te digo, a Pablo iba muy lento ahora. Pero yo creo que estaba ahorrando. No es normal que le hayan pasado tan fácil. Claro, pero como no puede hablar por voz el capullo de él, porque está baneado de por vida. Bueno, de por vida, no sé, 6 meses o no sé cuánto. Pues aquí Jason Brophy en Spectator nos está narrando otra cara. Y Matt Wagner. Vale, están haciendo wave around. I'll do my best, Brandon. My car's broken too. Slow down the front straight, go the straights. Oh, Ryan, I don't have a front wing. You're definitely faster. I think we should be behind the 16. My top speed at 3 and 4 in the corner is 185. Pero son 11 en vuelta. Wow, that's close. Yeah. Nice big deep breath here, refocus. Just get into the car. Get those belts tug. Nice and smooth, bud. No. For that big turn. Yeah, they're both kind of important when you're trying to not wreck. Alright, boss man, pace car's off. How hard did you hit the wall there? I stay low. I hit nothing. But more damage than you. Green flag. Se ha quedado para bueno, push. No, el que se quedó parado fue Gerardo. Sí, fue Gerardo que se quedó. ¿Yo qué? ¿Por any more damage than you were before? No, that was the rest of the car. Wow, vaya waving al. Now the suspension's bent. At least it won't spin out. It already wasn't gonna. It had no front wing. You can't spin a car without front wing. Should have been on sound. Sin duda no creo que tocó el muro, eh. Okay. Yeah, so the wheel's supposed to go 30 degrees to the right on straight, right? I think the line is.
think the funniest part is I'm still gonna get a lot of. Porque entre los líderes no se mataron. Sí, mira. ¿Sabes coño hace, Tic? Fabio, va. Sean, you're lagging hard, man. Let's try you guys, okay, Tic? Tocó el muro, ¿eh? Pero no está, que se le va la olla un montón, ¿eh? Sí. Aquí delante se va a la partida. Ojalá. No puedo creer que no se hayan matado, tío. De la manera que iban, no me puedo creer que no tenga la suerte de que se maten, eh. Pero me ha tocado algo. No puedo creer que no se hayan matado, tío. O sea, voy séptimo aquí de puta madre esperando una muerte de 3 o 4. Porque es lo más probable. Y no se matan, tío. Y no se matan, tío. Luego ves otras carreras, tío. Y ahí la peña tiene una flor de la hostia. Se pone séptimo y se matan 3 o 4, tío. Pero bueno, a ver. Me he tenido que ir un momento. ¿Cómo se ha puesto Carroll primero? Pues no sé, tío. Ah, bueno, porque ha habido ahí una locura. O sea, a ver, si no ha habido muerte, yo no sé cómo no ha habido muerte, tío. O sea, yo esta carrera la he corrido. Muy bonito, Darlington, precioso. Hasta luego. Hasta luego. Así de claro, tío. Delante el top 5 ha sido una guarda. El top 5, ¿cómo no se han matado los 5, tío? Tenía que quedar yo segundo o tercero, ¿eh? Porque es que se tenían que matar todos porque iban loquísimos, tío. Pero que todo el rato iban por cero, tocando el muro, tocándose los unos a los otros. Pero es que me tengo que ir, había un momento que me lo he perdido, pero Nidegrot y Son Duhan llevaban un ritmo muy bueno. Para que Nidegrot al final iba fatal. Se ha tocado algo, ¿no? Sí, se han tocado el uno con el otro. Nick de Grock tocó muro. Ha sido una locura al final. Bien, chicos, ahora mismo vengo, ¿eh? Un segundito. Menuda locura. Menuda locura. O sea, locura entre las locuras. ¡Fua! Vamos a cargar la repetición. Vamos a ver, ese final es de eso. De que mueren. Ese final es el típico final. Yo estaba ahí perfecto, estaba séptimo, me había ido de los de atrás. Digo, se van a matar 2 o 3 mínimo. Mínimo, tío. Iban como locos, chico. Digo, venga, va. Aquí igual quedamos hasta cuartos o por ahí, ¿eh? Pero bueno, no ha podido ser porque, bueno, no he tenido la suerte de que se maten los de delante. Pero bueno, a ver, podía haber ido a por Pablo. Yo creo que sí. Lo que pasa es que iba un poco a Marrategui ahí esperando a la muerte porque Pablo ha tenido que flipar. Pablo estaba viendo lo mismo que yo estaba diciendo, pero ¿dónde van estos locos, tío? Yo creo, que estaba mirando lo mismo, creo, Porque vaya locura de jodido Supersoft. Madre mía. Gente, madre mía. ¡Fua! Madre mía, vamos a cargar la hojita de resultados. Digo, la hojita, la repetición. Quiero ver el final ese, quiero ver todo eso. Madre mía, ¿eh? Una pena no haber podido quedar un poquito más arriba, ¿eh? No he hecho mala carrera, ¿eh? Al final he ido esperando a que se despejase todo bastante y luego al final he pillado. Ahí en la 1-2 se puede ir bastante por abajo, se puede ir más rápido de lo que yo iba. Pero claro, es que estaba entrenando ahí, como bueno, como casi todos, está claro. Pero la 1-2 se puede hacer por arriba levantando, haciendo un huevo, que se puede hacer. Y... o era al revés. Y la 3-4 por abajo. Era la 1-2.
No sé si es, bueno, la 1-2 por abajo. Es que no me acuerdo ahora, tío. Una es por abajo y la otra es haciendo el huevo. Creo que la 3-4 es haciendo el huevo y la 1-2 es por abajo. Por abajo, vaya, por el medio, pero se puede hacer casi a tope. Pero uff. Qué sufrimiento, niño. Uf, madre mía. Madre mía, madre mía. Bastante complicadete. ¿No carga esto o qué? Sí, ya lo tengo, chicos. Vamos a ello. Replay. Está. Vamos a ver todos los incidentes. Ah, narices. No tengo puesto aquí. Un segundito, chicos. Vamos a ver. Pablo va a ver una de Hacks Rurals aquí. Mira, por Hacks Rural. Perinei tomando el muro. Este es Thomas Gisler 2. Nada. Pablo Duraleo, supongo. Sí, Duraleo. Thomas Heisler. Nada. Ahí quería tener la culpa, Casi se lo lleva, Casi se lo lleva puesto. Uff. Con Siluhan. Siluhan, Duraleo. Duraleo. Pablo con Divimal Canel. McLennan al muro. Pablo, tío, ¿cómo has librado esas de Ingeti para abajo? ¡Fuh! ¡Qué librada! Ahí está el McLennan. Ahí está este. Es el que luego lo claro. Claro, McLennan, la lías un poco pardita. Y ahora aquí te llevas a Gary May. Yo paso ahí de puñetero milagro. Bastante, bastante parda. Mirar a Gary. ¡Pac! ¡Pac! Adiós. Adiós, Gary. Y aquí hay uno que dice Javi que lo había perdido en amarilla. No. Leo. Supongo así. A ver. Perdóname la vida. O sea, te llevo marcando el adelantamiento desde aquí. Desde aquí, mirad. Desde aquí. Ahí. ¿Ves? Pero no quiere. No quiere. Estoy convencido que he levantado, mirad, A verás. ¿Cómo he levantado? Vamos a ver los pedales. Estoy casi seguro, Me levanta un poco. No, levanta. No levanta. Pero bueno, le dejo ahí todo el interior bien marcado, no sé, tío. Yo no hago nada mal aquí, o sea, que no flipe. No flipe. Voy a ir más arriba, abajo. O sea, ahí no bajo la de la línea, no hago nada. Que marcarte la gran. De hecho, aquí estoy convencido que sí que levanto, Mira, incluso freno, mira. Mira. Y aquí, freno. Venga, pasa, tío. Pasa. Me gusta. Y se mata. Luego aquí creo que se lo mata, que se lo come Santos. Uf, qué putada, tío. Go mal. Solo. Vamos. Se la come enterito, Enterito Santos. A la Skippy. Santos, toda la semana otra vez, tío. Uf. Estoy dando vueltas. A ver, yo le he dicho lo de... No sé, no te da o algo así, le he dicho. Joder, cojones, tío. Busca otro momento.
¿Habéis visto yo dónde he adelantado? Yo creo que he adelantado. Todos mis adelantamientos han sido en la recta. Si no estaba convencido de adelantar en la curva, esperaba y adelantaba en la recta, tío. Porque a ver, la locura que han tenido los de adelante, eso pasa una de un millón, ¿eh? Yo estaba a séptimo, os lo vuelvo a repetir, esperando la muerte de todos los de adelante, tío, porque es que han ido en plan de... Bueno, es que en el Supersoft es lo que hay. Al final es puto... Vas en plan kamikaze casi para sacar puntos y puntos y puntos y es al final lo que vale. Supersoft para la gente, para sacar los puntos para el campeonato, está claro. Es lo que hemos hecho toda la vida. Siempre que hemos luchado por el campeonato, hay que jugarse en el Supersoft. Todavía y esto ya son todo Pablo nada, Pablo es de estos pequeños. A ver, aquí detrás mía. Nada. Estos dos que se van dando mucha raya. El Sindujan, que ya, coche. Claro, número 4. Que va flying a mí. Ahora Leo, el Pablo. Va todo el rato dándose con el muro. Se tira detrás mío. Nada. Pablo. Pablo va a ir todo el rato por el muro, ¿eh? Nada. Dos. Es que esto es jodidísimo. Mantener paralizado el exterior mientras empujan. ¿Cómo le mantiene el exterior, eh? ¡Wow! Aquí no la has liado, Nick. De milagro, de milagro. Se te va el coche arriba que lo flipas. Porque te ha dado el clear. No, no, te ha dado el clear. Te subes. Claro, porque le ha dado el clear. Y luego el otro le hace el lazo. Ojo, ¿eh? Y lo que ha dicho Javi, te estaban teniendo una batalla muy bonita. Pues voy a mirar, ¿eh? Al límite. Eso. Mira. ¿Qué es esto, tíos? ¿En serio qué es esto, tío? A mí que alguien venga y me explique qué cojones es esto, tío. Te ha reventado el coche contra el puto muro. Este hombre sí que iba agonizando toda la carrera. Ahí, dedo para arriba. Mira. ¿Ves? Van todo el rato por cero, por cero. Eso es porque me está dando por cero. Ah, mira, ahí ruraleo. Y al muro otra vez. Este es uno de los golpes. Golpe de... Ahora vendrá la de Gerard. Con Nacho. Luego van otros. Como han dicho, se ha cargado uno. Tío, eres un cerdaco. Puestísimo volando abajo. A ver, este es Nacho. Esto no es nada, pero no Pablo. ¿Qué vuelta ha sido? Ha sido más adelante, ¿no? Pues Pablo está hablando de poquitos pequeños. Bueno, hay humo. Bueno, justo también al muro. Esas es que podían haber muerto en cualquier momento. De hecho, yo he hecho una carrera bastante limpia. Limpia, de no darme al muro, de ir bien por la trazada. Igual podía haber arriesgado más, pero claro. No arriesgado. No, 7 minutos. Todos, el horario. Yo quiero ver ya. Es que a Nacho se le va el coche. Es que esa es la putada, ¿eh? No es la putada, quiero decir, para analizarlo va a ser jodido. A Nacho se le va el coche. Y claro,
Gerardo quiere salir lo más rápido posible. Gerardo por arriba. Mira, ahí ha perdido ya el coche Nacho. Aquí Nacho va descruzado. Con una velocidad súper lenta. Y Gerardo se lo lleva, tío. A ver, aquí Gerardo tiene que levantar. Pero yo creo que es... A ver. Es jodido, es jodido. Nacho pierde el coche. Va más lento de lo normal. Se queda en medio de la pista. Gerardo, al hacer una trazada normal, como si no hubiera pasado nada, porque la hace normal para abrirse para el exterior, la velocidad reducida de Nacho provoca que Gerardo le pegue por detrás. Pero que le pega es innegable. Ah, pues que le pega, vive Dios, que le pega. ¿Veis? Ahí va súper lento. A mirar la diferencia de velocidad puede ser abismal. De 2.90 a 2.65. Es que es una locura. Es que no le da tiempo a reaccionar a Gerardo tampoco, ¿eh? Le podía dar tiempo a reaccionar cuando ve que... Cuando ve que... Vamos a verla desde aquí. Ahí pierde el coche. Es que vuelve a entrar. Es que Nacho, el problema es que vuelve a entrar, tío. Lo que estoy viendo ahora. Vamos a ver el cockpit. Es que no se puede hacer mucho más. A ver. Va perdiendo el coche. Y ahí lo cruza otra vez. No, desde aquí casi imposible hacer nada. Nah, ese pequeño golpe que le da Paulao es por intentar ir contra el coche. Bueno, desde aquí parece que no le da. Desde aquí parece que no le da. Habría que ver el onboard del directo de Gerardo para ver si el netcode provoca que parezca que le da. Pero no. No, desde aquí no veo nada. Se la arregla. Sí, pero luego si se la arregla es porque en realidad es netcode. Pero lo atraviesa, lo atraviesa. Lo atraviesa, pero luego el coche lo tiene perfecto. Entonces puede que sea netcode, ¿eh? Y que desde su vista... A ver, desde aquí parece que le da. Pero si que se arregla el coche, en teoría es porque es un fallo de conexión o netcode. No sé, no sé. No, no me mojo. La culpa suele ser del que da por detrás, realmente... Pero también Nacho pierde el coche, va a una velocidad de 30 km por hora menos. Viendo que había perdido el coche, podía haber intentado bajarse un poquito más. Gerardo también podía haber levantado al ver que el otro había perdido el coche. Bueno, voy a sacar 40.000 decisiones. Pero bueno, se han puesto bastante de mala leche, ¿eh? Mira, 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 aquí la primera que Bono Quiz se podía haber cargado ese de delante. Mira, 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 hombre, tío. Esto es una de un millón. Una de un millón, una de un millón. Esto es una de un millón. Ese es Graham, ¿no? Carroll. Creo. Sí, esto es una de un millón. Es súper incisivo, Carroll. O sea, ahí no... Ahí a este hombre no le... Qué guarro eres, Graham, tío. Serás piloto real, pero eres un guarro de tres pares de cojones, tío. ¿Habéis visto cómo se sube y le aparta? Puto cerdo, tío. Mira la línea. ¿Qué haces, puto guarro de mierda? ¿Qué haces, cabrón? Necesitan una puta plaza de toros, tío. Me ponen de una mala hostia, necesitan una puta plaza de toros, chico. O sea, vas por tu puta línea, quédate en tu puta línea. ¿Qué haces haciendo la rotonda, tío? Y no es la primera vez que me veo a gente de Roaz haciendo la puta rotonda, tío. O
sea, que vas en tu puta línea, tienes un tío en paralelo, no te puedes mover de tu línea. No puedes hacer la jodida puta rotonda, tío. Qué asco, tío, qué asco. Me cago en la puta, tío. Todo lo bueno que seas en Road lo tienes de guarro aquí, tío. De verdad, eso no se hace, tío. Eso no se hace, tío, porque te podías haber cargado a Nitegrod, que ha hecho un carrerón. De principio a fin, primero con el Sindujan y ahora al final, tío. ¿Y qué? Ahora por tú hacer el gilipollas le jodes la carrera. ¿Pero qué haces, tío? ¿Pero qué haces? Asco de eso. Espérate. Ahora va. Espérate, he dicho hasta ahí. Estaba haciendo un carrerón. A ver. Claro, tienes el clear. Te cierra. Claro. Claro. Sale lento de aquí. Gerardo quiere aprovecharlo. Nick tiene el clear. Le cierra, le hace blocking. Para mí, eso es. Blocking sería quedarse en medio. Pero aunque no se quede en medio, se le cierra, ¿eh? Mira, 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 mira. Esto también es feo. Ah, tío, ha sido un final de guarros. Esto es feísimo lo que pasa aquí. Eso es feo también de parte de Nick. Ahí Nick no se tiene que abrir. Has perdido la puta posición, tío. Ah, es que quedan X, es que quedan cuatro vueltas. Cuatro putas vueltas, tío. Has perdido la posición, tío. Has perdido la posición y sabes que si te vas adelante, ahí Gerardo sin querer le podía haber hecho la policial. Claro. De todo, ¿eh? Bueno, Luis me ha partido. Y creo que se queja Gerardo, pero aquí no te puedes quejar. Aquí no. No, ahí no. Y creo que ha dicho, ¿qué haces? No, no, se le tira abajo y ya está. Se le lanza. Claro, lo que pasa es que Gerardo le quiere meter el coche aquí a Nick. Ahí. Claro. Y Nick se le lanza, claro, claro. Entonces tiene que corregir. Claro, es... Vamos a lanzarnos los dos. Pero ¿quién se va a lanzar antes? Si ahí Gerardo se lanza antes, el Nick de Grog le hubiera hecho otra vez blocking, ¿eh? Pero claro, no. La bajada de Nick es muy cerdaca, es muy rápida, y la de Gerardo es progresiva. Ahí que se queja en el momento. Por calentón. Estoy viendo. Creo que aquí, entre estos. Uf. Uf. Aquí Gerardo quiere entrar por donde no hay sitio. A ver. No. Aquí no hay culpa de Nick. Nick sigue su línea. Y Gerardo. Aquí es culpa de Gerardo. Este toquecito, si es toque, es culpa de Gerardo. O sea, Nick sigue su línea por abajo. Y Gerardo lo que tiene que intentar es hacer ahí. Vamos. La rotonda de los Campos Elíseos. O sea, a redondearla todo lo que pueda. Claro, para que Gerardo le quiere apretar. Ahí a Nick le da el outside. Pero Nick no se mueve de su línea. Aquí no hay más historia. ¿Y qué pasa? Que aquí pierde Gerardo las posiciones y se pondrá de los nervios. Oye, Marín, qué final más. Qué final más cerraco, ¿eh? A ver, ¿qué hace Gerardo? Gerardo ya todo desbocado. Potro desbocado. Guau, guau, guau. Y el de Grot ahí. Ahí el Graham Carroll no me ha gustado. Después de esa cerdada en la recta, no se merecía el ganar. No. Aquí creo que a Gerardo sí que pasa bueno. ¿Queda la última? Queda otra, vale. Y aquí ya no pasa nada porque no se matan ni nada. Allí se ha pegado Nick, que se ha pegado. ¿Cuántas veces se ha pegado Nick con el muro, chicos? ¿Cuántas veces se ha pegado con el muro? Tienes un puto coche de acero y no tiene ni el fondo puto plano casi tocado. Me cago en ti, te has reventado 20 veces contra el muro, tío. Ah, lleva el fondo plano arrugado, pero se ha mochado 20 veces, tío. A ver, a ver. ¿Al final la adelanta Gerardo? Bueno, no. No. Qué final, ¿eh? Bueno, aquí estaba yo esperando con Pablito. Ahí dejando una buena distancia. Pero bueno, ha estado bien. Ha estado bien, chiquis. Ha estado bien la carrerita. Venga, vamos a cargar la hojita de resultados. Para haber ido al Super Soft, creo que voy a salvar los muebles. Bastante a gusto, me parece. Vamos allá. La hoja, a ver si no la coge. Sí, ahí está. Hojita de resultados.
Y vamos a ver. Pues 3.711 de software. Qué puta locura, chicos. Bueno, hemos quedado séptimos. Mira, más 17. Pues bueno, seguimos ahí en récord de rating. 4.429. Nunca he llegado tan arriba. Mira, y esto creo que me vuelve a poner en el top 5, creo. Estaba sexto ahora, de Iberia. Ah, contento también. Y que he sobrevivido al Supersoft. Aquí esta gente está luchando por el campeonato. Y igual si hubiera estado ahí luchando por el campeonato, hubiera intentado todo lo que hubiera podido. Pero, uff, de aquí podían haber muerto tres, ¿eh? Tres sin forzar, ¿eh? Sí, sí. Podríamos haber quedado cuartos. Vamos, pero bien a gusto. O dos, por lo menos, iban a morir. Bueno, pues Graham más 93, Sindujan más 76, más 53, Nick de Groot. Nick de Groot es muy bueno, ¿eh? Es de lo mejorcito del IndyCar, ¿eh? Hoy en día, ¿eh? También, ¿eh? Sí, sí, me gusta mucho Nick de Groot. Además, un tío súper respetuoso, ¿eh? A ver, que ha hecho alguna guarrería. Ha hecho una guarrería. No nos vamos a engañar. De hecho, ha hecho dos. Dos guarrerías. Graham ha hecho una muy cerda. Graham Carroll 2, que no me ha gustado. Gerardo también ha fallado ahí al final. Pero cabañas, tío, es que vas al límite. Te la estás jugando. Es que te estás jugando esto. Esto es lo que te estás jugando aquí, chicos. Esto. Lo demás aquí no importa. No importa el rating, no importa nada. Importa estas, por lo menos estas tres primeras posiciones. Cuatro. Vamos a poner que aquí Gerardo con 184 puntos ha limado. Porque con una media de más de 180 puntos puedes luchar por estar entre los tres primeros del overall. Pero luchas por esto, tío. En cambio, a Bono Juiz aquí ya no le valdría. Y a Pablo tampoco. Bueno, y a mí tampoco. Con 150, al final no te vale. Y bueno, Nacho que ha perdido 31. Hemos visto aquí más 62. Pablo hemos visto aquí más 52. Nacho menos 31. Y bueno, aquí no ha habido mucha hostia del día. Santos menos 47. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, chavales, pues esta carrera no la he hecho en directo porque pensaba que iba a ser bastante peor. Era para entrenarla, pero uff, no sé si me quedan ganas de volver a entrar aquí, ¿eh? Bastante jodidillo. Pero bueno, mira, ya tengo para hacer el vídeo también. Y bueno, recordar, suscribiros que podéis acceder al sorteo del Shifter de Fanatec. Y nada, chavales, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, seguirme en YouTube, donde subo carreras que no hago en directo como esta, en Twitch, en Twitter, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.